Muy buenos días. La palabra en la mañana, correspondiente a este jueves 21 de julio, año 2022. Leemos en el Evangelio de Mateo, hoy capítulo 13, los versículos 10 al 17. Dice la palabra: Se acercaron a Jesús los discípulos y le preguntaron: ¿Por qué hablas contando parábolas? Él les respondió: Porque a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no se les concede. Al que tiene le darán y le sobrará, al que no tiene le quitarán aún lo que tiene. Por eso les hablo contando parábolas, porque miran y no ven, escuchan y no oyen ni comprenden. Se cumple en ellos aquella profecía de Isaías: Por más que escuchen, no comprenderán. Por más que miren, no verán. Se ha endurecido el corazón de este pueblo. Se han vuelto duros de oído. Se han tapado los ojos. Que sus ojos no vean, ni sus oídos oigan, ni su corazón entienda, ni se conviertan para que yo los sane. Dichosos en cambio los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos ansiaron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y escuchar lo que ustedes escuchan y no lo escucharon. Palabra del Señor. Lindamente nos sorprende siempre la persona de Jesús, con su manera, una vez más, sencilla de hablar, transparente, sincera, con su manera tan propia, suya. Esa manera que hace que tenga autoridad para hablar. Este sí habla con autoridad porque este habla como uno de nosotros. El discipulado, lo decíamos ayer, va a terminar preguntando: ¿Y por qué a nosotros tú nos habla tan claramente, a los demás a fuerza de parábola? Y citando al profeta Isaías, ya lo hemos escuchado, ha dicho: ¿Qué es lo que pasa cuando el corazón está totalmente romo, cuando el corazón está totalmente embotado? Por más que se quiera una apertura de corazón en la persona, ya está anquilosado, enclavado, petrificado, vuelto una especie de columna inmóvil. Porque no hay, como dice el dicho, peor ciego que el que no quiere ver. Hemos leído semanas atrás que fariseo y todo ese grupo de personas le piden una señal a Jesús para creer en él. Pero Jesús ha dado todas las señales del mundo, en la cercanía con la gente, en la afabilidad con los suyos y demás. Entonces, cuando no se quiere creer en la persona, cuando no se quiere mirar la realidad tan real, y válganos la redundancia, la realidad real que dicen los sociólogos hoy día, vamos a seguir buscando, porque es la dura cerviz, la cabeza dura, testarudos que somos. Pues hoy, dichoso yo, si dichoso soy, y dichoso es lo gratuito, la gracia del Señor sobre nuestra persona. Dichosos nosotros y nosotras que dejamos que en la envoltura que tiene nuestro corazón pueda abrirse una endija por donde se cuele ligeramente, vaya destilando hacia nuestra interioridad la palabra del Señor. Porque podemos ver, podemos escuchar y dejamos que esta palabra de alguna manera sea, como dice el salmista, la lámpara que guía nuestros pasos y la luz que nos hace ver la luz. Que en este jueves maravilloso que nos regala el Señor, este jueves eucarístico que nos regala el Señor, también nosotros podamos ser de esos que simplemente escuchan la palabra y la ponen en práctica. Buenos días. La palabra en la mañana.